Brulito, ya te dije que a tu mamá no le gusta que te vengas a dormir conmigo. Yo sé. Luciana. Ay, María Esther, ¿qué importa? Subo temprano. Bueno. Adiós, mi amor. Nos vemos hasta mañana. Tu papá y yo tenemos una cena hoy y regresamos hasta tarde. Ok, mamita. Pórtate bien. Te quiero mucho. Sí, papi. No. Gracias. Hagamos una casa de cobijas. Niña, tengo que terminar de limpiar. Yo le ayudo después. Ajá. En serio, Ter. Si tú ni sabes cómo barrer. Ter, porfa, es mi última semana de vacaciones. Bueno. Termino de limpiar la cocina y después hacemos la casita, ¿va? Si quieres, vuelve empezando a hacer. ¿Trato? ¿Qué? Es como para hacer una promesa. Vea, levántese de pequeño. Ahora hay que escupir. Te matas y escupes en el piso, ¿eh? Sabes que acabo de limpiar. ¡Ni se te ocurra! Es que si no escribimos, no cuenta, Ter. Bueno, por la ventana. Estuvo enorme. Ya te vi. Ya la casita está casi lista. Todavía tengo que terminar de lavar los trastes. ¿Cómo se llama tu novio? No tengo. ¡Qué mentira! ¿Qué me dijiste que tenía? Bueno, ya no. Tu mamá me mata si sabe que te estoy dejando escuchar esa música. ¡Adiós, mundo cruel! Espérate, ¿no ves que estoy tratando de limpiar? ¿Bueno? Sí, buenas. Ter, venga. Luciana, por favor. Sí, el número me lo dio Yadira. Quería nada más saber cuánto costaría el procedimiento. Perdón, ¿cuánto? Ok. Gracias. ¿Quién era? No importa, ya párate. Ya la casa está casi lista. ¿Después de eso podemos jugar? Todavía me falta el baño de tus papás. Bueno.
No quiero ir a la escuela. Quiero vacaciones para siempre. ¡Qué floja eres! Ya, Ter, usted es más floja. No es cierto. ¿Verdad? Usted me dijo que nunca terminó la escuela. Sí, pero no por floja como tú. Ya, Ter. ¿Qué te pasa, loca? Soy una mamá perro. Ay. ¿Has visto que los animales en vez de dar besos chupan? ¡Ay, Dios! ¡Luciana, qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué me vas a hacer? No te quiero decir. ¿Cierra los ojos? Que no me pongas mucho negro, porque... Ok. No me va muy bien. Te voy a convertir en modelo. Okay. Te lo prometo. ¿Siente raro? Siento cómo estás aplastando mi ojo. Listo. A ver, ahora por el lipstick. Mi favorito. Por Dios. ¡Ay, no! Luciana. ¿Sí? Me estás pintando en todas partes menos en los labios. Listo. ¿Qué se supone que es esto? Una nariz. ¿De Rudolf o qué? Sí. A ver, ahora para ponerte tipo... No sé, bueno. ¿Como chapas o qué? Sí. Pues se puedes usar estos colores, no sé. Bueno. Son como rositas, ¿no? Tu mamá se va a enojar. Claro que no. Ter, ¿me duerme, porfa? Nada más deja, termino de recoger este desastre, ¿sí? ¿Le ayudo? No, mi amor, no te preocupes. Ahorita subo. ¿Me regalas uno de tus dulces? ¿Cuáles dulces? Los que abres abajo de la cama. ¿Cómo sabes? Ay, Lulito. No le digas a mi mamá. No lo voy a decir. Sí, he sabido desde que empecé a trabajar aquí. Los estaba coleccionando de todas las fiestas y piñatas. Yo sé. Por eso le digo a tu mamá que te los traigo para que los repartas en la escuela. ¿Qué pasa si no nos podemos dormir con tantos dulces? No importa. Nos quedamos despiertas. Así pasamos más tiempo juntas. Lo que te daba asco. Tengo que practicar para cuando sea mamá perro. Me encantan estos. A mí igual. Son mis favoritos.
fuerte en tu mirada y me es difícil distinguir que yo fui, que yo fui una montaña de donde salí. Vamos a chapear.